a los nacidos entre 1970 y 1985. El objeto de este mensaje es el de reivindicar a una generación. La de los que estamos siendo actores de algo que nuestros progenitores ni podían soñar. La que vemos que la casa que compraron nuestros padres ahora vale 20 o 30 veces más. La de los que tomarán las decisiones importantes en un futuro no muy lejano. Somos la última generación que aprendimos a jugar en la calle y en los recreos del colegio a las canicas, quemados, a las escondidas, al resorte, al avioncito. Pero además, somos la primera generación que jugó con videojuegos. Fuimos a parque de atracciones o vimos caricaturas a color. Fuimos los últimos en grabar canciones de la radio en cassettes y ver películas versión beta y VHS. Pero orgullosos pioneros del Walkman, el chat y los CDs. Se nos ha etiquetado de generación X y tuvimos que tragarnos Beverly Hills 90210. Te gustaron en su momento. Velas ahora. Lloramos con Carrusel. Cirilo y María Joaquina. El abuelo y yo. Y nos moríamos si no llegábamos a ver TVO. América y aquí se le veo. Nube Luz. O Corre GC Corre. El tío Carmelo, la señorita Cometa. Esper. Cum Cum. ¿O te acuerdas quién es la payasita Estrellita? Nosotros hemos aprendido lo que es el terrorismo. Y nos enteramos de golpe un 11 de septiembre de la caída de dos torres. Pero también de la justicia mundial. Vimos caer el muro de Berlín. Este fin de semana miles de familias a los dos lados del muro. Aprendimos a utilizar las computadoras antes de nuestros padres y abuelos. Jugamos con el Spectrum, el Tetris, el Mario Bros. Vimos los anuncios de los primeros celulares que parecían ladrillos. Y creímos que Internet sería un mundo libre. Somos la generación de Xuxa, Robotech, los Halcones Galácticos, los Thundercats, los Transformers, He-Man, las Tortugas Ninja, el Correcaminos, Oliver y Benji, Rainbow Bright, Rosita Fresita, los Pitufos, la Pantera Rosa, los Picapiedra, el Pájaro Loco, Candy Candy, Sandy Bell, Gigi, Chispita y los Cuentos del Espejo con Timo. Los que crecieron escuchando a Soda, Madonna, Michael Jackson y Guns N' Roses. Nacha Pop, Hombres G y, por supuesto, en Ver y Vivir, los primeros videos musicales y que luego presenciaron el apogeo y desplome del grunge junto con la muerte por sobredosis de su mayor exponente. También estaban Timbiriche, Parchís, La Onda Vaselina, Las Azúcar Moreno, Los Locomía y sus abanicos. En los inicios de la música grupera, desde Los Temerarios y Los Eternos Tigres del Norte hasta hoy el Duranguense. La última generación de botellas de alitro de la familiar de vidrio. Y la última en hacer mandados en bolsa de cuadritos para ganarnos una lana. La última en tirar las tortillas en plena calle y ponerlas con todo el remordimiento del mundo en la mesa a la hora de la comida. Hoy, ningún niño en su sano juicio lo haría. Pensaría que tiene 1000 bacterias. La verdad es que no sé cómo hemos sobrevivido nuestra infancia. Mirando atrás, es difícil creer que estemos vivos. Viajábamos en autos sin cinturones de seguridad traseros, sin sillitas especiales y sin airbag. Hacíamos viaje de 10 o 12 horas y no sufríamos el síndrome de la clase turista. No tuvimos puertas con protecciones, armarios o frascos de medicina con tapa a prueba de niños. Andábamos en bicicleta o patines sin casco, ni protectores para rodilla o codos. Los columpios eran de metal y la resbaladilla con esquinas en punta oxidada. No había celulares. Íbamos a clase cargados de libros y cuadernos, todo metido en una mochila o bolsón que rara vez tenía refuerzo para los hombros y mucho menos ruedas. ¿Cuántos no recogimos del suelo nuestros útiles al romperse la mochila? Comíamos dulces y tomábamos juguitos o bolis, pero no éramos obesos. Si acaso alguno era gordo y punto. Compartíamos botellas de bebidas y nadie se contagió de nada, excepto de los piojos, cosa que se solucionaba lavándose la cabeza con vinagre caliente. No tuvimos PlayStation. No había 99 canales de televisión, pantallas planas, sonido surround, MP3, iPods, computadoras e internet.
Pero nos lo pasábamos de lo lindo tirándonos globos con agua o jugando con los Playmobil. Y nunca escuchamos sobre el calentamiento global. Calentamiento global. Ligábamos jugando a la botella o a verdad o castigo. No en un chat. Por favor, no era necesario tener Fotoblog, High Five o MySpace. Para saber si existíamos, bastaba con chiflar la tonada de la pandilla o gritar como Tarzán para que toda la cuadra saliera de sus casas. Ni nos catalogábamos como darks, scatos, emos, etc. Éramos el apio, la china, la flaca, la pecosa, el negro o cosas así, pero todos pertenecíamos al mismo grupo. Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad, y aprendimos a crecer con todo ello. No necesitamos todas esas etiquetas. Todas esas superficialidades, cosas, celulares, ropa. Recordemos cómo ser niños, pero sobre todo, cómo ser libres. Cómo ser libres.